Jaripelleras de Corazón presenta. Para acompañar el viaje, el señor ganadero y todo el equipo de trabajo. Y su edición 2021, ok, pues ya han presentado ganaderos para ellos. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos imposibles ni favores especiales, solamente te imploramos nos des valor y destreza para realizar cada una de nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a tus hijos. Señor, queremos pedirte humildemente que llegado el último e inevitable jaripeo, cuando nuestras piernas con todo y espuelas se aflojen y nuestros brazos no soporten el chicoteo del último reparo, cuando la gente, la banda, los ganaderos callen, y tú nos llames hacia allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, los digas: pasa, hijo, tu boleto de entrada ya está pagado. A mesa y aplausos, Diana, dígaselo bonito. Aquí comenzamos el jaripeo. La pedalada de reparo puro, así que no le pierda vista, no le pierda detalle, que es un metálico. Es el ratoncito para despeñar los burros. El tiempo exacto y forma de hacerlo fuerte se va limpiando. Ahí está, se llama el XL. Venga la vuelta, el remolineo lo está puchando, lo está perdiendo, lo está perdiendo. Sí, hay que cuidar la integridad del jinete, cuidado vaquero. Venga el aplauso, venga la Diana, perfectito. Adecuado, sensacional, descargando el aplauso. La forma de llevarse la ventilla, se abrió la puerta, cerró el infierno,
de esa manera, temblando sabroso, volteando de esa manera, tramando, y se va y se fue. Cuidado, vaquero, échele el aplauso, llena el corazón de gloria, dígale que... Ahí lo manda con dulce viejo, le avanzamos con sonecito, compadre. Eso que dice Susana. Así es. ¡Oh! Se está prendiendo el cerro, era formidable. Era un toro que se pone inquieto en el cajón metálico, en el cubículo de aceite. Quiere colocar espuelas en los costillales bajos de la zona de castigo. Un hombre que de nueva cuenta se sale del cuadrúpedo metálico. Un hombre que es serio, un hombre que viene a ponerle a la afición el buen sabor de jaripeo. Atención, todo listo. De manera soberbia. Paramédicos o alguien que sepa de ahí junto a lo que viene siendo cajonal metálico. Bueno, nos vamos a la siguiente jugada, siguiendo los amos del terror de los hermanos. Por favor, si pueden mandarnos la ambulancia. Al hombre que retintea los polvos y se acerca lento y seguro a lo que viene siendo el cuadro de las grandes emociones. Los pillares van con la zona de castigo. Esto se abre, esto se pone así, sabroso, tremendo, elevando, bonito, amartillando una y otra vez en repetidas ocasiones, aguantando el vaivén de reparo, el hormiga de Jalisco que sigue sabroso, tremendo, ahí, en los lomos, este duelo. El toro que trae un segundo tanto, pero con menor intensidad se empiezan a confiar ya los lazos de apoyo, los cabezales, para dirigirles, para poner el punto final. Y venga el aplauso, llénele el corazón de gloria. Dígale que estuvo sabroso, que estuvo espectacular y que estuvo sensacional. Diego Benítez de allá de Tonaya, Jalisco, el hombre que ya mandó la oración, el hombre que está concentrado y presto a la jugada, que tiene la mirada penetrante a lo que viene siendo cajonal mental. Es un toro que está correcto, que está presto a la jugada, a la batalla, los lazos mensales a punto de hacer la apertura. Sí, se abrió el cajonal metálico y el levanto bonito y comienza la tanda de reparos, ahí regaleteando sabroso, ahí buscando querencia, buscando la forma. Venga el aplauso, llene el corazón de gloria, dígale que le sacaron de Chirona, porque a silencio venía, y a decir otra vez sacaron.
de la gente de Acaballo, Centro de Ruedo. Salote bien especial a través de las cámaras de video. Les mando un salote bien especial a toda esa gente. El solecito está proyectado. Véngale, sí, es tiempo de proyectado. Véngale. Ahí va el saludo para el señor Javier Andrés, de parte de la Vitora, su caporal. Puerta se va al infierno. Ahí está, rapidito, inmediato, insultando, sensacional. Cuidado, vaquero, cuidado, vaquero, cuidado, peligro. Un saludo bien especial a las jalapeñeras de corazón y su comandante y jefa extrema, mi amiga Miriam Sánchez. Ahí está un saludo bien especial hasta el mero clan de la Gran Jalisco, lo dije bien, sí. Por el amigo Eloy, ahí está, saludos bien especiales. Déjenme platicarle y déjenme decirle que se viene el duelo número 8. Tú eres el portavoz de eso y te voy a platicar más adelante, mis queridísimos amigos. Es puerta, 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 dijo. Ahí está, cabrón, y vago, vaya manera. De inmediato se fue los suelos, inmediatísimo, tremendo, poderoso. Amigo Temo, que solicitan aquí el caporal metálico, amigo Temo, si me escuchas, de inmediata, Temo, si me escuchas, por favor, acude aquí al caporal metálico. Queridos amigos, se viene el duelo. Doctor Belga y Lalo, Lalo calicense, Lalo que viene del verde, Lalo que sonríe, Lalo que saca estrés, Lalo. Este de nombre, Pastor Belga, para irnos a la posición del 9 sitial, 9 poderío. Breve presencia. Ok, tenemos tiempo, conejito. De una vez lo vamos a hacer, mis queridísimos amigos. Parece que vamos llegando a rancho los temibles. Thank you.
vista. Se abrió el cebón del diablo. Y empieza el toro. Y empieza el galo. Sigue. Vaya manera, vaya forma. Vaya, señoras y señores. Bueno, esta pasión queremos ver. Un pastor belga que salió tremendo, poderoso. Nunca voy a olvidarme del rancho. Amigo, el sonriente. Venga, y ayúdeme, sí. Sonríe a la cámara, sea feliz con lo que tiene, venga. Y saque número, una mano santa, dice el amigo. ¡Tres! Mira, güey, para que le presente un poquito más, métale una vuelta a la pura dástica. Valentino Montes ya no tiene derecho a la botella de martel a menos de que haya comprado dos números. Cerro Seven. Sí, este ya le plumó la cotorra. El doble premiado. Usted escoge quién saque el premiado. Ese es el bueno, ese salió, ok. Ahí está, pues. Ese es el claro. No, este ya había salido, dice. Es trampa, no, este es el 19, ya lo verificamos. Usted escoja, dígale a quien quiera que salga. Que viene la de Martel. Que aquí la deje, ok. Fabrito de Lana, si me escucha. Desde su recita de manera inmediante. Atención, se viene la jugada, se viene el juego, la precisión. En punto de rectificarlo y poner en posición en un toro que está correcto, se abrió la puerta de esa manera, de esa forma sensacional. Vaya manera, Pablito gana. Extra, cachó Pablito Aldana. No cayó.